desde alrededor del año 3000 a.C., el antiguo Cercano Oriente estuvo habitado por diferentes pueblos que fundaron las primeras ciudades-estado de la región. Con el paso del tiempo, algunas ciudades-estado fueron creciendo y ampliaron los territorios que dominaban hasta que llegaron a convertirse en poderosos imperios. Desde entonces, el Cercano Oriente será dominado por imperios que se extendían por un enorme territorio, que contaban con capitales impresionantes y un poderoso ejército. Entre los años 1000 y 500 a.C., el antiguo Cercano Oriente será controlado por extensos imperios fundados por distintos pueblos, como los asirios, los caldeos de Babilonia y los persas. Sin embargo, no solo ellos serán los protagonistas de esta época. Y es que también existieron otros pueblos que, a pesar de crear estados más pequeños, tendrán un papel muy importante en la historia universal. Tal es el caso de los hebreos, un pueblo de lengua semítica cuyas ideas y tradiciones terminarán siendo fundamentales para el futuro desarrollo de la civilización occidental. Lo que nos demuestra que en algunas ocasiones el poder de las ideas puede ser mucho más trascendente que el poder de los grandes imperios. Los orígenes de los hebreos son descritos en la Biblia hebrea, un documento que es conocido por los cristianos como el Antiguo Testamento. Allí, los hebreos se describen a sí mismos como un grupo de pueblos nómadas organizados en clanes que descendían del patriarca Abraham, quien emigró de Mesopotamia a la tierra de Canaán, en donde los hebreos llegaron a ser identificados como los hijos de Israel. Pero, según cuentan sus tradiciones, los hebreos se vieron obligados a emigrar de Canaán hacia Egipto debido a una fuerte sequía. En Egipto vivieron pacíficamente, sin embargo, después de un tiempo, fueron esclavizados por los faraones. Allí, los hebreos estuvieron dominados hasta que Moisés los liberó y los guió fuera de Egipto, un hecho que para algunos historiadores ocurrió aproximadamente en el siglo XIII a.C. Luego de esto, los hebreos estuvieron deambulando por el desierto durante mucho tiempo, hasta que, finalmente, llegaron a las tierras de Canaán, en donde se organizaron en 12 tribus y mantuvieron constantes conflictos con un pueblo conocido como los filisteos. Actualmente, muchos investigadores dudan de que la historia de los primeros hebreos sea como la describen los antiguos libros de la Biblia hebrea, pues argumentan que estos textos fueron escritos siglos antes de los eventos que cuentan. Además, consideran que los hebreos no fueron invasores nómadas, sino un pueblo originario de las montañas cananitas. En lo que sí están de acuerdo es en que los hebreos surgieron entre los años 1200 y 1000 a.C., organizándose en tribus y estableciendo un reino unido llamado Israel. El primer rey que gobernó el antiguo reino de Israel fue Saúl. Él lideró a los israelitas en su lucha contra los filisteos, obteniendo importantes victorias al principio, pero más tarde terminará falleciendo en medio de una batalla. Luego de esto, el reino de Israel entró en un breve periodo de anarquía y desorden social, al menos hasta que uno de los lugartenientes del rey Saúl, llamado David, consiguió reagrupar a los israelitas, derrotar a los filisteos y tomar el control de Canaán. El rey David conquistó numerosos territorios, incluyendo a la ciudad de Jerusalén, a la que convirtió en la capital del Reino Unido de Israel. Además, centralizó la organización política del Estado y ayudó a que sus habitantes se convirtieran en una comunidad sedentaria, basada en la agricultura y la vida urbana. Tiempo después, el hijo de David, Salomón, se encargó de consolidar aún más al antiguo reino de Israel. Él fortaleció al ejército y fue capaz de extender las actividades comerciales de los israelitas. También el rey Salomón inició
numerosos proyectos de construcción. Uno de los más famosos fue el del Templo de Jerusalén, un templo que será muy importante para los antiguos israelitas, pues en él se encontraban las sagradas reliquias de la religión de los hebreos. Durante el gobierno de Salomón, el reino vivió su época de mayor esplendor. Sin embargo, pronto surgieron varios grupos sociales que estaban descontentos por todo el poder que acumulaba la figura del rey. Así que, luego de la muerte de Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en dos reinos separados. Uno en el norte, llamado el Reino de Israel, con su capital en Samaria. Y otro en el sur, conocido como el Reino de Judá, con su capital en Jerusalén. En el norte, el Reino de Israel, durante varios siglos, tuvo que enfrentar los constantes ataques del poderoso Imperio Asirio. Tanto así que en el siglo 8 a.C., los asirios arrasaron con el reino, destruyeron su capital y deportaron a los israelitas a otras partes de su imperio. Mientras tanto, en el sur, el reino de Judá también fue forzado a pagar tributo a Asiria, pero logró sobrevivir como un estado independiente. Sin embargo, más tarde tendrán que hacerle frente a un nuevo enemigo, los caldeos de Babilonia, quienes primero devastaron Asiria y después conquistaron el reino de Judá bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor II. Así, en el año 586 a.C., Jerusalén fue completamente destruida y gran parte del pueblo de Judea fue enviado a la ciudad de Babilonia. Pero, poco tiempo después, el reino de los caldeos fue destruido por los persas, quienes le permitieron al pueblo de Judea regresar a Jerusalén y reconstruir su ciudad y su templo. A pesar de esto, Judea seguía estando bajo el dominio de los persas, al menos hasta el siglo 4 a.C., cuando este imperio fue derrotado por las fuerzas de Alejandro Magno. Después de todos estos hechos, el pueblo de Judea sobrevivió, y con el paso de los años pasarán a ser conocidos como los judíos, un pueblo cuyas ideas religiosas lograrán trascender a lo largo del tiempo. La religión de los hebreos fue evolucionando a lo largo del tiempo. Los primeros hebreos probablemente creían en la existencia de varios dioses y en los espíritus de la naturaleza, aunque luego algunos israelitas comenzaron a adorar a un único dios llamado Yahvé. La mayoría de ellos seguirán venerando a numerosos dioses durante mucho tiempo. Sin embargo, esta situación cambiaría en el siglo 6 a.C., cuando el pueblo de Judea regresó de su exilio en Babilonia y reconstruyó la ciudad de Jerusalén. A partir de entonces, la creencia de que existe un solo Dios para todos los pueblos llegó a ser el mayor principio de la religión de los judíos, el judaísmo. Y es que los judíos pensaban que solo existía un único Dios, al cual llamaban Yahvé. Creían que Dios era el creador del mundo y de todo lo que había en él. Por eso, para ellos, los dioses de los otros pueblos eran simplemente ídolos. Dios había creado toda la vida y la naturaleza. Sus creaciones podían ser admiradas por su imponente belleza, pero no idolatradas como dioses. Además, Dios se involucraba activamente en la vida de los humanos. Él castigaba a las personas que no obedecían su voluntad, pero era igualmente un Dios justo y compasivo. Los judíos estaban convencidos de que, durante el éxodo de Egipto, Dios, a través de Moisés, los había liberado y guiado hasta Canaán, la tierra prometida. En ese momento, Dios inició una alianza con las tribus de Israel. Los israelitas prometieron obedecer a Yahvé y seguir sus leyes. A cambio, Dios los cuidaría de forma especial. Por todo esto, las leyes morales de Dios tenían un papel muy importante en la vida de los antiguos hebreos. Estas no solo regulaban el ámbito espiritual de las personas, sino también todas las áreas de su vida. Aparte, los judíos creían que habían ciertos líderes religiosos que eran enviados por Dios
para llevar sus mensajes al pueblo. A estos líderes religiosos se les conocía como los profetas. Ellos les recordaban al pueblo los terribles y justos castigos que Dios impondría sobre las personas si éstas no respetaban sus leyes. No obstante, también se pronunciaban en contra de las injusticias sociales. Condenaban a los ricos por causar el sufrimiento de los pobres y denunciaban los lujos como despreciables. Y es que, según ellos, el mandato de Dios era vivir con justicia, compartir con los demás, cuidar a los pobres y actuar con compasión. A la larga, muchos elementos de la religión judía, como el monoteísmo, la noción de universalismo o la obligación de seguir las leyes de Dios, se convertirán en pilares fundamentales de la civilización occidental. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de los antiguos hebreos. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de la cultura hebrea? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.